Esta transmisión, regresamos en unos instantes con más información de esta movilización realizada en Chiclayo. Informó para ustedes Abraham Ibáñez, directo en directo, RPP Noticias. Porque en el Perú la violencia contra la mujer y las niñas es una pandemia que no termina, solo se agrava. Y que la gente quiera linchar con sus propias manos a los culpables es un síntoma del desprestigio y la poca confianza que se tiene en el sistema justicia peruano.
Decir que Juan Antonio Enríquez García, este nombre tiene que estar por todos lados, Juan Antonio Enríquez García y todos los hombres que han violado son monstruos es un peligro, porque los violadores no son monstruos que aparecen en un callejón oscuro o personas desquiciadas. Los violadores son hombres perfectamente sanos y conscientes de lo que hacen, que pueden ser tus amigos, profesores, compañeros de trabajo y hasta tus propios padres. El caso de Damaris se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia contra la mujer en el Perú y que miles de personas hayan salido a marchar en Lima, Trujillo, Chiclayo, Iquitos y otras regiones para exigirle a la justicia que haga su trabajo, demuestra que el país entero está cada vez más harto.